Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ver ahora nuestra guía número 7 de Ciencias Naturales. Entonces tenemos la guía de trabajo número 7, Unidad Historia de la Tierra y de la Vida, Procesos de Fosilización. Tenemos entonces los objetivos de la unidad, explicar la importancia de los fósiles como muestra biológica petrificadas que constituyen evidencias concretas de la evolución de los seres vivos. Tenemos los objetivos de la guía, ¿ya? Describir los mecanismos de proceso de fosilización de un organismo, elaborar concepto de registro fósil, reconocer y valorar el hecho de que el registro fósil aporta valiosa información. Como siempre, nuestras instrucciones, que en la primera parte tenemos la retroalimentación de las guías anteriores. En la segunda parte vamos a ver el nuevo contenido, que sería paleontología y procesos de fosilización. Y como siempre, el cierre, nuestra actividad, que será evaluada con un puntaje. Tenemos acá lo que vimos la guía anterior, teoría sobre el origen de la vida. Tenemos acá la actividad que corresponde a los contenidos de la guía anterior. Resume brevemente las principales ideas que buscan explicar el origen de la vida en la Tierra. Tenemos las distintas teorías, ya, acá, y ustedes tienen que colocar brevemente qué buscan explicar cada una de estas teorías de la vida. Luego empezamos con los contenidos de ahora, la paleontología, ya, los fósiles. Tenemos después procesos de fosilización, ustedes los van a leer, van a ver las imágenes, ¿ya? Entonces, hasta que llegamos a este ítem importante que dice, a continuación, desarrolla las actividades propuestas. Estos ítems, además de corresponder al contenido de la unidad, están destinados al cumplimiento del proyecto de comprensión de lectura del establecimiento, ¿ya? Entonces, tenemos acá encerrar en un círculo la alternativa correcta, que son preguntas, ya, estas dos preguntas acerca del el texto que vimos recién. Tenemos también acá nuestro ítem que va a ser evaluado con 10 puntos, con verdadero y falso. Colocar una V si es verdadero y una F si es falso. Entonces, ahí tenemos las aseveraciones y ustedes colocan si estas aseveraciones son verdaderas o son falsas según el texto que acabamos de ver. Terminamos con nuestra síntesis de siempre, con los esquemas de resumen de la guía, con lo que aprendimos y el solucionario para que ustedes vayan comparando sus respuestas. Como siempre, el ítem que es asignado con punto no aparece en las respuestas porque serán retroalimentadas sus correos. Está mi correo y el link para profundizar los contenidos de esta guía. Muchas gracias, hasta luego y buen trabajo.